Sonaron los requintones en Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, señor, por estar presentes con nosotros. Acompañamos a Arturo Coronel y El Buen Estilo a su primer presentación oficial en la tierra que los vio surgir. De traje rojo y elegantes instrumentos musicales, ofrecieron más de 2 horas de concierto. Aquí andamos de maravilla, pues un poco nervioso, pero me imagino que son de los nervios buenos, ¿no? Porque ya ves que la ciudad de Culiacán es un público muy difícil y pues esperamos que cumplir todas sus expectativas y que el público la goce. 3 jóvenes llenos de talento van marcando su propio estilo campirano, demostrando su habilidad para requintear. Durante su presentación, interpretaron su actual sencillo A Toda Prueba, la exclusiva Intentaré, entre otros. Durante el show, el público le respondió de buena manera, todos con celular en mano y entonando cada una de sus canciones. Pero los nervios no se hicieron esperar, ya que para ellos significaba todo un reto. La vergüenza y la primera tocada de nosotros como evento público, pero creo que con el ensayo y con las ganas lo vamos a dominar. Una persona clave en el proyecto de Arturo Coronel y El Buen Estilo es su manager Servando ZL, una figura muy conocida en el mundo de las redes sociales. De que sea la primera presentación aquí en Culiacán, y estoy muy orgulloso de ellos, y aparte se ve que traen todas las ganas y le estamos echando todas las ganas para salir adelante. Fue en una fiesta que los conocí y miré mucho talento, y aparte ellos están jóvenes y le miré muchas ganas de salir adelante, entonces dije, pues ¿por qué no apoyarlos para a ver qué es lo que sale? Y pues gracias a Dios aquí el grupo sigue para adelante. Para despedirse, agradecieron a Video Rola por apoyar y confiar en su música. Así es, a toda la gente de Video Rola queremos mandarle un cordial saludo. Sigan pidiendo por allá Toda Prueba, sigan solicitándonos, sigan marcando y esperen próximamente también un nuevo sencillo por ahí. Tan Solo Soy se llama, para que lo esperen. Desde Culiacán, Sinaloa, informó para ATM News de Video Rola, Alma Gastelum.